¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente conectados al stream. Estamos viviendo una semana muy especial con la clasificación a tercera ronda de Roland Garros de Juan Pablo Varillas. Realmente una actuación espectacular que ha tenido hasta el momento el tenista peruano, habiendo superado la primera ronda ante el chino Jun Zhen Zhang, después de perder los dos primeros sets y ganar los tres últimos. Lo mismo pasó con Roberto Bautista Agut, el español, en un partidazo también, logrando acceder a esta tercera fase que en el live ranking del ATP lo pone en el puesto 77. Hemos podido conversar antes de Roland Garros con su entrenador, con el argentino Diego Chucky Junqueira, que nos habló y nos dijo, y fue claro al decir que Juan Pablo Varillas está en la capacidad de poder ganarle a cualquiera de los jugadores del circuito ATP. También conversamos con Pablo Arraya, que indicaba que Juan Pablo Varillas, Juanpi, tenía que convertirse en un superhombre, y es verdad, por lo que tiene que jugar, por el sacrificio que requiere para ser protagonista en el circuito ATP. También estuvo con nosotros Lucho Horna, ¿no?, que indicaba que el 2021 ya pudo estar dentro de los 100 primeros. Ayer estuvo con nosotros también Guillermo Salatino, periodista argentino que ha recorrido durante 45 años, ha hecho una cobertura con transmisiones de tenis, 24 años en Fox Sports, brindándonos toda la información del circuito ATP. Y claro, no podía faltar quien es un referente del tenis peruano a nivel mundial, que ha logrado llegar a cuartos de final dos veces de un Grand Slam en el Australian Open y además en el US Open. Y es un gusto tremendo, porque también es uno de mis ídolos en el tenis, ese revés a dos manos que a todos realmente nos parece un lujo, ¿no? Haber tenido el placer de tener un jugador como Jaime Isa, con tanta experiencia en el circuito, y además que ha sido capitán del equipo peruano en Copa Davis, que ascendió al grupo mundial en el 2007 frente a Bielorrusia. Jaime, siempre es un gusto poder conversar contigo y hablar de esto que tanto te gusta y que tanto te apasiona y que hizo tu carrera tan importante, llegando a estar 18 en el ranking ATP. Jaime, un gusto poder estar contigo aquí en este stream y poder conversar de la actualidad del tenis peruano, que tiene que ver con Juan Pablo Varillas en la tercera ronda del Roland Garros. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti, ¿no? Y felicitarte por el seguimiento que vienes haciendo de el deporte en general y en este momento de lo que está haciendo Juan Pablo en París, un torneo tan importante como Roland Garros, ¿no? Realmente jugar en la arcilla parisina, vamos a decir, es un lujo, no es una cosa que sucede todos los días. Las canchas son maravillosas, el lugar es espectacular,
como todos los Grand Slam, ¿no? Todos los Grand Slam son, son muy especiales, ¿no? Todo el mundo quiere jugar bien ahí, por lo que significa, con los que, jugadores que uno enfrenta, el glamour que se vive durante esas dos semanas. Realmente es un momento espectacular y muy lindo. Y nada, felicitarte por eso y aquí para conversar del momento de Juan Pablo, que creo que es un excelente momento. Muy interesante lo que le ha pasado a él. Yo me acuerdo haber visto el año pasado el partido que jugó con el canadiense en París. Yo estaba de vacaciones en Cusco. Me levanté muy temprano para ver, me vi todo el partido. Y hoy día, bueno, se encuentra en una posición... que si alguien le hubiera tenido que decir pierde 5 sets el año pasado para ganar 2 partidos 5 sets este año, seguramente te hubiera dicho que sí, ¿no? Y bueno, son cosas y revueltas que da la vida, ¿no? O sea que bueno, nada, aquí, feliz de estar contigo. Jaime, no, el placer y el gusto es mío. Me escribían un par de amigos en WhatsApp porque yo puse en Twitter que te iba a entrevistar y me decía: por favor, dile que es mi ídolo. O sea, tienes muchos fans, Jaime, que recuerdan estos momentos en el circuito ATP. ¿Cómo tiene que estar Juan Pablo el día de hoy, un día antes de jugar tercera ronda de Roland Garros? Porque ya estás en tercera ronda, cuarto de final, parece cerca. ¿Cómo está su cabeza en este momento? Recordando tú jugando Grand Slams, donde tuviste la oportunidad de llegar a cuartos en 2 oportunidades. Bueno, la particularidad de los torneos de Grand Slam son que tienes un día de por medio libre, ¿no? Ese día de por medio libre es el día más feliz que uno tiene porque está descansado, está relajado, disfrutas del momento, habiendo jugado el día anterior y habiendo ganado. Entonces, realmente es un día muy especial, es un día de mucha tranquilidad, de recuperarse, de comer bien, dormir, entrenar un poquito, no mucho, para guardar energías y nada, descansar, disfrutar un poco del lugar y descansar mucho. Eso es lo que realmente manda de hacer un día antes, ¿no? La tensión viene solamente ya a estas alturas, creo yo, un par de horas antes del partido, pero el momento de hoy yo estoy seguro que Juan Pablo lo está disfrutando y así es como tiene que ser, disfrutarlo y está relajado, ¿no? No hay mucho que preocuparse hoy día por el día de mañana todavía, ¿no? Lo que has visto de su juego en este Roland Garros, para muchos es un Juan Pablo con un temperamento muy importante, ya en la parte técnica, eso en la parte emocional, que sabe recuperarse de la adversidad, su revés cruzado está muy sólido, cuando mete el primer saque, el primer saque le va mucho mejor y lo ha demostrado en estos últimos partidos, cuando va a la volea. ¿Qué cosas desde la parte técnica crees que Juan Pablo está haciendo bien, especialmente estos meses donde cada vez está ascendiendo más en el ranking del ATP, y cómo lo ves también en lo emocional? Mira, te soy sincero, no he visto ninguno de los dos partidos, no he tenido tiempo de poderlo ver. He visto fragmentos del partido que ha jugado ayer, la verdad que no vi ni un punto. Pero me imagino un poco cómo juega él, me imagino un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que él tiene un juego muy particular, o muy de tierra de arcilla, muy de tierra batida, muy de cancha de arcilla, y muy de un torneo como París, ¿no? Si partidos largos, donde hay que ser muy consistente, canchas grandes que te permiten defenderte, ¿no? Y entonces creo que eso a él lo acomoda, eso le acomoda mucho su juego, ¿no? Y claro, creo que se ha encontrado con dos jugadores duros, ¿no? Pero que se ha podido acomodar, acomodar bien, y como has visto, por lo que yo pude más o menos escuchar, y lo que vi en los últimos puntos de ayer, que vi un par de puntos que fueron al final, físicamente Juan Pablo está muy bien, y eso también
le juega a su favor en un torneo como París, que se juegan partidos largos, puntos muy largos. Entonces creo que se acomoda esta superficie y este torneo para él. Ya estar en tercera vuelta, la verdad que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mañana juega con un buen jugador, con un jugador de experiencia, que ha estado en estos lugares muchas veces. Pero no descartaría a Juan Pablo que mañana vuelva a tener un partido bueno y pueda salir airoso y ganador mañana del partido. No lo descartaría para nada. Yo creo que tiene mucha chance. Ya en tercera vuelta, mucha chance. Y además, como te digo, en estos partidos de París se juegan de esa manera, ¿no? Al menos que te toque un jugador que saque y volea, o un jugador que sea muy, muy agresivo y que te incomoda y que te saca de tu juego. Yo creo que Juan Pablo se va a sentir cómodo habiendo estado 10 sets en la cancha, si físicamente aguanta. Creo que le vienen bien y le han venido bien. Ojalá que se recupere y que esté bien físicamente. Entonces, yo creo que puede seguir avanzando, ¿no? Vamos a ver, ojalá que mañana empiece bien y siga para adelante. Se está sacando bien, como tú dices, obviamente lo favorece. Y yo creo que juega a su favor, que tiene un juego estable, vamos a decir, ¿no? O sea, muy de jugar consistente. Eso es París. Tiene mucho de eso, ¿no? Jaime, en estas etapas vale mucho más la cabeza, lo mental. Ya el ranking queda de lado. Ya enfrentarse a un jugador que, por ejemplo, como el caso de Hurkacz, que es 14 del mundo. ¿El ranking juega algo o ya es la mente y la parte física en el caso de Juan Pablo, que ha jugado 5 sets en 2 partidos consecutivos? Bueno, la parte física obviamente no es fácil, porque 2 partidos de 5 sets seguidos es duro, ¿no? No es tan sencillo tampoco recuperarse, pero si lo hace, como te digo, y si descartas la parte física, yo creo que no es algo que mañana pensaría que no lo van a sacar, que tiene una opción, ¿no? 14 del mundo es un jugador bueno, es un jugador muy bueno, ¿no? Obviamente. Pero a estas alturas, como te digo, la confianza tiene que estar arriba y tiene que saber que puede jugar. Este chico, el español, estaba entre los primeros 30 del mundo, que también es un gran jugador. Entonces, yo creo que lo que sirve es que se está demostrando Juan Pablo que puede jugar con esta gente y puede ganarle y puede lucharla y puede estar ahí. Entonces, eso creo que es lo más importante, ¿no? Pero después, ya una vez que uno entra a la cancha, juega, ¿no? Ya el ranking no tiene mucho que ver. Y más aún todavía en un torneo como París, en el cual hay que entrar a la cancha a jugar y hacer lo mejor que uno puede, no importando quién esté enfrente. Entonces, vamos a ver, yo creo que mañana puede ser un buen día también. Jaime, veía, por ejemplo, un diario deportivo como Depor hoy con la portada con Juan Pablo Varillas. ¿Es eso? ¿Qué necesita el tenis? ¿Necesita de héroes para tener ese tipo de atención? Porque el tenis es uno de los deportes más apasionados para los peruanos. O sea, hay muchos peruanos que siguen tenis, pero necesitábamos un protagonista en el circuito ATP de esta magnitud, tipo llegar a tercera ronda en los Roland Garros, para despertar a la audiencia, para despertar a los fans. No, bueno, siempre eso obviamente sirve, ¿no? Pero yo creo que lo que el Perú necesita son canchas de tenis. No hay canchas de tenis. O sea, así tengas al número uno del mundo, si no hay canchas de tenis, el tenis en el Perú no va a surgir como todos quisiéramos, ¿no? No queremos solamente un jugador, queremos 10 jugadores, queremos, no sé, ¿no? Jugando Roland Garros, jugando esos torneos o lo que sea, pero no hay. Entonces lo que el Perú necesita son canchas de tenis. Obviamente con canchas de tenis vas a tener jugadores que van a poder salir, mostrarse, jugar y por supuesto, claro, hoy estamos viviendo que el vamos a decir, el mundo tenístico peruano está pendiente de lo que Juan Pablo está haciendo y eso está súper bien y nos encanta y necesitamos chicos como él que puedan tener buenos resultados en torneos grandes hoy día que se transmiten todos los partidos por televisión, ¿no? Entonces, pero eso tiene que venir acompañado de la infraestructura, de canchas de tenis, de las opciones para que los chicos puedan jugar tenis. Hoy día no tenemos, no, los chicos no tienen dónde jugar tenis. Entonces, la verdad es muy difícil. Y Jaime, ¿tú crees que tienen que ser en arcilla
¿O tú crees que para un país como el Perú, donde el mantenimiento de una cancha arcilla pues, requiere la propia arcilla, los fleques y demás, tú crees que sería una buena opción incorporar las pistas rápidas también en el Perú? Definitivamente no tienes mantenimiento con una pista rápida, ¿no? Entonces Ajá. te cuesta más la construcción, pero ya no gastas en mantenimiento. Entonces sí, en lugares donde es difícil mantener, donde no tienes un presupuesto para mantener, deberían ser canchas rápidas y te duran toda la vida y pueden jugar tenis todas las horas del día sin ningún problema. Es lo que debería pasar, ¿no? No, y esto generaría, porque por el circuito, Jaime, el 70%, el 65% de los torneos son en pista rápida. Es más, tú llegas a cuartos de final en dos torneos de pista rápida. Sí, no, pero yo creo que en cancha de arcilla y en cancha rápida creo que es muy similar la cantidad de torneos que hay en el mundo, Ajá. ¿no? No creo que uno más que otro, ¿no? Yo creo que los que juegan en Europa, te puedes quedar jugando en Europa todo el año y todo es cancha de Claro. arcilla. Entonces, esa parte no, pero como tú dices, sí, es verdad que una cancha de arcilla requiere un mantenimiento, una manutención de una persona que esté al tanto y la otra te preocupas una sola vez y nada más, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá, pero esto lo hablamos hace tantos años y nunca ha pasado nada. Entonces, la verdad que le tengo poca fe a que el tenis, si bien es cierto, como tú dices, es popular en el Perú, mucha gente lo sigue, pero lo sigue a través de la televisión o de las cosas como tú estás haciendo, pero es una pena que no lo puedan jugar, ¿no? Eso es importante. Jaime, ya para terminar, yo creo, y la gente lo pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasaba por tu mente? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo te concentraste? ¿No? Porque todos recordamos ese partido contra Pete Sampras en el US Open. Es uno de los grandes recuerdos de tu carrera, obviamente, pero en ese partido tú no te dejaste vencer en un solo segundo. Estuviste concentrado al 100% de que ese partido lo tenías que ganar. Y recordar los puntos, claro, sería innecesario, pero me gustaría recordar ese momento, tú en la cancha, en el US Open. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Estas oportunidades de estar en un evento tan importante como los Grand Slam, en el cual, y además jugar contra un número uno del mundo, Claro. en su país obviamente hay una exposición mayor o es algo de mucha trascendencia, vamos a decir, y claro. Al principio lo que quieres es hacer lo mejor posible dentro de la cancha porque te estás enfrentando con un número uno del mundo y que no es fácil jugar contra ese tipo de jugador. Pero una vez que el partido va avanzando y te vas metiendo cada vez más en el partido, las cosas empiezan a cambiar y hasta que llega un momento en que tú estás encima y obviamente lo que tienes que tratar de hacer es que esto no se escape de las manos, ¿no? Y eso fue lo que pasó, la verdad. El partido empezó complicado, pero de ahí entré en el partido, que es lo que hay que hacer. Y una vez que ya estaba en el primer set y medio, era cosa de agarrarse y no dejarlo pasar y que luchar cada punto. Y finalmente llegamos al final del partido, quinto set, 7-5 el quinto, durísimo. Pero no dejando que el partido se vaya. Se pudo haber ido también, estuvo muy cerca a irse, 5-2 el quinto y adelante, y de repente estábamos 5-5 y ya cualquier cosa podía pasar. Entonces, bueno, pero son situaciones y hay que aprovecharlas al máximo y no dejarlas pasar, ¿no? No se dan siempre. Jugar en una cancha central, con el número uno en un Grand Slam, no es cosa que pasa todos los días. Y a veces llegas a pasar tu carrera o a terminar tu carrera de 10 años, 12 años y nunca tener esa oportunidad, imagínate, ¿no? Así pasa a veces. Y hay que tener la suerte de poder llegar a ese momento, ¿no? Y ojalá a Juan Pablo le pase también, que pueda estar en una situación como esa, y que mañana pueda aprovechar. Yo creo que mañana va a jugar en una cancha importante, lo que también es una cosa linda y es una oportunidad, porque no es lo mismo jugar en la cancha 10 que jugar en una cancha central.
o una cancha 1 que tiene pues 10.000 espectadores. Yo estoy seguro que lo van a poner a jugar en una buena cancha. Son cosas que un jugador siempre está esperando y está en la expectativa de poder tener esa oportunidad, ¿no? Es distinto los números 5 del mundo o el número 1 del mundo, siempre juega en una cancha central. Y esa es una parte también de desventaja de un jugador como Juan Pablo, un jugador que no está en esos puestos, en que de repente se encuentra en un torneo como estos en una cancha central, cuando con quien está jugando juega en una cancha central todos sus días o todos sus partidos. Es bien distinto, ¿no? Una cancha muy grande, que yo creo que a Juan Pablo eso le facilita porque el estilo de juego que tiene, ¿no? Pero son oportunidades y son momentos que hay que aprovecharlos y ojalá Juan Pablo lo aproveche y pueda pasar mañana un partido duro, pero yo creo que tiene buena chance. Yo creo que Hurkacz, aunque juega muy por delante, creo que es un jugador que ataca mucho, no me acuerdo muy bien, pero creo que es un jugador que juega para adelante. Ojalá que Juan Pablo pueda contrarrestar y pueda salir airoso, ¿no? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Bueno, felicitarte además porque ya hace muchos años tienes una empresa que es líder también en infraestructura deportiva en el país y el reciente trabajo muy importante para el fútbol profesional han sido las luces del Club Alianza Lima, ¿no? Que son todo un espectáculo al momento que se presenta el equipo, ¿no? Tener esa tecnología, esas luces modernas en un estadio, cómo te pueden hacer todo un show para la gente que va a la cancha a disfrutar del buen fútbol, ¿no? ¿Cómo cambia todo? Bueno, sí, fue un trabajo súper, súper importante, la verdad, una responsabilidad enorme que asumí, ¿no? Fueron 3 meses muy duros, pero logramos lo que finalmente le ofrecimos al club, que es lograr los resultados de una iluminación de primer mundo, de los mejores estadios del mundo. Y como yo siempre digo, ¿no? A tu equipo o a tu jugador, vamos a decir, porque a tu equipo o a tu jugador tienes que darle lo mejor. Si tú no le das lo mejor para que pueda performar de la manera que tú estás esperando, es difícil. Y entonces yo creo que darle lo mejor a Alianza, que el club le haya dado la mejor iluminación a su equipo, a sus jugadores, para que puedan jugar como tienen que jugar el fútbol, es una ventaja para el equipo de Alianza Lima. Más allá de que los espectadores disfruten y realmente sea un espectáculo, qué lindo, qué sé yo, pero la luz es para los jugadores y yo creo que hoy día los jugadores están disfrutando y se les hace más fácil jugar el fútbol ahí que en lo que tenían, que era una iluminación realmente, realmente de muy bajo nivel, que hacía que los equipos se equiparen y se igualen. Hoy día creo que Alianza juega en una iluminación espectacular y eso va en favor del equipo también, ¿no? Muy bien, Jaime, te agradezco por la oportunidad de conversar contigo. Sé que tienes una agenda ocupada, pero era imprescindible contar con tu opinión antes de este partido tan importante para la carrera de Juan Pablo Varillas en tercera ronda de Roland Garros. Te mando un fuerte abrazo, éxitos en todo lo que se viene y yo estoy seguro para los fans del tenis peruano es muy importante escucharte. Así que gracias, Jaime. Un abrazo para ti, un gusto de conversar contigo y mañana esperar lo mejor. Yo creo que a Juan Pablo hoy día tiene que disfrutar ese momento y lucharla hasta el final, a muerte, pero disfrutarlo. Y creo que, como tú dices, este es un muy buen torneo para lo que sigue de su carrera, ¿no? Yo creo que era muy importante después de haber tenido 4 torneos que no fueron muy buenos en Arcilla, pero ha dado el salto de pasar de jugar los challenges, los torneos chicos, a torneos grandes. Y eso es muy importante. O sea que, bueno, feliz por eso y nada, un saludo para ti y un saludo a todos los amantes del tenis que mañana disfruten el partido. Un abrazo. Gracias, Jaime. Un abrazo. Qué gusto tener a un crack como Jaime Izaga aquí en el stream. Me pareció importante para ustedes poder tener su palabra antes de un partido clave, ¿no? Hoy día, portada en Depor, en varios diarios deportivos y diarios de información general, aparece Juan Pablo Varillas en portada porque la alegría que nos dio ante Bautista Agut ha sido realmente impresionante el día de ayer. Y bueno, y esperar que el partido de mañana sea favorable para el peruano. Sería impresionante verlo en cuarta ronda de Roland Garros. Un sueño hecho realidad y lo que podría ascender también en el ranking del ATP, quién sabe, meterse entre los 50 mejores del mundo. Así que bueno,
Ya hemos tenido la palabra de Jaime Isa, espero que lo hayan disfrutado. Hemos tenido realmente a los principales protagonistas del tenis peruano hablando. Hemos tenido también al coach Diego Junqueira. Esto fue antes del inicio de Roland Garros, justo cuando habían llegado. Tuvimos la palabra del coach de Juan Pablo Varillas y luego también hemos hablado con Pablo Arraya, todo un referente, siempre tratamos de estar comunicados con él. Ha estado con nosotros Lucho Horna, ayer Guillermo Salatino, hoy día Jaime Ízaga y mañana, que tiene que entrar a la cancha a las 4 de la mañana, Roland Garros, para enfrentar al polaco Hubert Hurkacz, 14 del mundo en el ranking ATP, es Juan Pablo Varillas, ¿no? Yo creo que está muy preparado después de haber jugado ya 4 Masters 1000 este año. Si bien es cierto, no pudo pasar la primera ronda, creo que junto a su entrenador Junqueira supieron revertir errores que determinaron que no pudo ganar esos partidos y lograr un excelente nivel en estos 2 primeros matches de Roland Garros que han determinado que ahora esté en tercera ronda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que vamos a tener mucho más entrevistas, mucha más información acerca del tenis. Así que gracias. Nos vemos pronto en una nueva transmisión. Un abrazo de Ace. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. A millones de años luz de su planeta, un marciano parece haber encontrado su propia órbita. Espacio. Voy por el espacio. Será, seguro. No tengo nada puro. Pero bota, bota la pelota. Solo en la tierra se juega la pelota. Landa Marcel. A millones de años luz de su planeta, un marciano parece haber encontrado su propia órbita. Espacio. Voy por el espacio. A millones de años luz de su planeta, un marciano parece haber encontrado su propia órbita. Espacio. Voy por el espacio. Será, seguro. No tengo nada puro. Pero bota, bota la pelota. Solo en la tierra se juega la pelota. Landa Marcel. A millones de años luz de su planeta, un marciano parece haber encontrado su propia órbita. Espacio. Voy por el espacio. Solo en la tierra se juega la pelota. Landa Marcel. A millones de años luz de su planeta, un marciano parece haber encontrado su propia órbita. Espacio. Voy por el espacio.